Bueno, hemos pasado una buena mañana. Una crono muy bonita, ¿verdad? Un rato de tiradilla ahí con agua, tal, muy bien. La carrera es rápida, tiene una zona de una lengua de piedras, me ha gustado, la lengua de piedras me ha gustado bastante. Y luego caminos rápidos y luego sendas un poco sinuosas, que va a estar completita, va a estar bien, va a estar divertida. Muy chulo el recorrido, un poco de tramo, pero bueno, luego se compensa con los jaleitos. Hay zonas interesantes y divertidas. Luego tres vueltas suficientes. Yo creo que va a estar bien mañana. Buen día y aquí con los amigos, o sea que fenomenal. Está bien. Tiene su momento chulo y los otros momentos que no son tan chulos, pero pues mola. Venimos a eso, a disfrutar y a pasarlo bien. Primera carrera, nos lo hemos pasado de puta madre, ha sido brutal, estamos destrozados, pero muy bonito, la organización brutal, el tiempo ha acompañado muchísimo y nos hemos pasado genial. Una ruta muy entretenida, zonas difíciles, zonas más fáciles y una crono espectacular, la verdad. La verdad que muy bien, yo es la primera vez que hago una carrera y la primera vez que hago la COPE me ha gustado mucho, el recorrido estaba muy bien. La verdad que muy, muy contento con la experiencia. Me ha parecido muy divertida, había tramos muy chulos. La trialera de las rocas ha estado genial. Encima en la copa, que hacen unas carreras geniales, pues muy bien el terreno y muy bien todo. Otra carrera más de la Copa TT. Desde el 2001 por ahí me parece que estamos aquí corriendo siempre. Y siempre espectacular y súper bien. Mira, me voy a federar para el año que viene para correr todas, porque me ha gustado mucho. Es una experiencia muy bonita correr y mola un montón, así que se lo recomiendo a todo el mundo.